la sugerencia a los municipios, porque finalmente es un tema que por parte de nosotros se cae en sugerencia, es que el área de fiscalización pueda ser integrada en materia de seguridad pública. ¿Por qué? Porque van de la mano. Un área de fiscalización que llega a un centro nocturno con la fuerza pública, o digamos con esta, más que con la fuerza de hablar de que no un despliegue, sino evidentemente bajo el sustento de la prevención del delito y la detección de actos ilícitos, pudiera ser mucho más robusto para detectar este tipo de problemáticas. Si nosotros vemos en el ámbito municipal la fiscalización como el área que da permisos y que da multas, evidentemente tendrá pocos fines de prevención y atención al delito. Son de alguna forma dinámicas que se tienen que ir alineando justamente para evitar que la trata de personas sea una problemática en nuestro estado. En el caso de los centros nocturnos, en lo que usted tiene aquí al frente y anteriormente, ¿cuántas bandas han logrado desarticular? Tal cual, como tema de trata de personas, en mi caso no tendría que ser fiscalía quien se los detalle, porque insisto, podría existir varios delitos concurrentes y finalmente estamos hablando de un tema legal. En el caso particular de centros nocturnos, insisto, sería fiscalía quien tendría que dar el detalle.